Presidenta, buenos días a todas y a todos. Señora Abascal, siempre se va cuando yo empiezo a hablar, pero vamos, le voy a responder. Primero, usted ha llamado el ingreso mínimo vital limosna. Entiendo que los 82.000 euros que le pagaba el Partido Popular por un chiringuito llamado Fundación Mecenazgo y Patrimonio Social era cultura del esfuerzo, ¿no? Viva el 8 de marzo, viva el 8 de marzo, y la verdad es que viva la lucha feminista, y ni un millón de unos de mayo del Día del Orgullo facha la van a matar. Viva el 8 de marzo. Mientras nos ponemos por enésima vez grandilocuentes por aquí, la vida pasa. Y ahora mismo hay centenares de trabajadores de la Nissan luchando por sus puestos de trabajo en Cataluña. Son 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos en juego y 170 millones de euros públicos en ayudas perdidos los últimos 10 años. Me van a permitir que mande desde aquí toda la fuerza y solidaridad posible, que exija soluciones para ellos y que muestre la caja de resistencia que corre por la red para poder ayudarles. Futuro para la Nissan ya. Por cierto, algunos comparan lo que hacemos, nuestros pactos, la política que hacemos en definitiva, con los pactos del Majestic de Convergencia y de Jordi Pujol de los últimos 40 años. Bueno, a mí no me consta que Jordi Pujol fuera independentista. Nosotros sí. A mí no me consta que Jordi Pujol fuera de izquierdas. Nosotros sí. Y a mí no me consta que hayamos investigado a José María Aznar. Bueno, yo no voy a hacer muchos juegos de palabras, señor Casado, señora Abascal. Le voy a llamar señor Aznar 1 y señor Aznar 2. Entonces, señor Aznar 1, usted dice que la culpa de la pandemia, ¿no?, lleva la mitad del planeta 6 meses intentando encontrar el origen. Los culpables, por qué no decirlo, ¿no?, de esta pandemia. Y hay mil especulaciones, usted ya lo sabe. La culpa es de Irene Montero, la culpa es de Fernando Simón, la culpa es de Gladys, la vicepresidenta de Venezuela. Solamente le voy a decir algo, y ya en serio, cada vez que hable de Oriol Junqueras, pues hágalo con respeto. Más que nada porque independientemente de le guste más o menos su ideología, al final es un profesor con una enorme experiencia, con una enorme formación y, sobre todo, todos sus másteres son ciertos. Señor Aznar II, señora Abascal, la España que madruga, entiendo que desde un descapotable. Lo único que sirven sus manifestaciones es para saber el último modelo de Mercedes o de BMW que hay en el mercado. Me ha gustado, me ha sonado bien que denunciara el abuso policial, el asesinato policial en Estados Unidos, ojalá también lo hiciera con torturadores fascistas como Vil el Niño. Laura, que hayas calificado mi discurso de ofensivo e innecesario por hablar de Pujol. Para hablar de Pujol. Pues, ¿no? Si no sois Convergencia, pues no os tenéis que cabrear si hablo de Pujol, ¿no? Es como si los de Ciudadanos se cabrean porque hablo de UPyD o los de Vox del PP. No tiene ningún sentido. Sobre todo porque conviene la unidad y que no nos peleemos. Nos jugamos que ganen los que pican cacerolas o los que llenan cacerolas. Nos jugamos que haya más manifestaciones de coches de gama alta y conciencia baja o gente aplaudiendo frente a los ambulatorios. En definitiva, nos jugamos la democracia. Y que no entienda esto no entiende absolutamente nada, o al menos que salga a la calle y vea a la Internacional Cayetana en Mercedes pidiendo libertad. Sí, absolutamente. Es una buena noticia que se puedan llegar a acuerdos con Ciudadanos. Me abriría a pactar unos presupuestos con ellos para acometer las reformas necesarias. ¿Qué reformas? ¿Qué reformas, señorías? ¿Qué reformas, señorías de Unidas Podemos? El contrato único, la eliminación de las competencias autonómicas,
condecorar abusos policiales, vientres de alquiler, vetar comisiones de investigación, abrir bares y cerrar ambulatorios, como han hecho con Ayuso en Madrid, suprimir ayudas contra la violencia machista, como han hecho con Vox en Andalucía. ¿Eso es lo que van a pactar con Ciudadanos? ¿Esas son las reformas necesarias? ¿Les incomoda? Entiendo que, mientras miran sus móviles, en sus conciencias, saben que sí, que les incomoda enormemente. ¿Y les vale la pena? ¿Les vale la pena? Yo diría que no. Si no nos ayudan a apartar al PSOE de Ciudadanos, si ahora callan, como han hecho tantas otras veces, las consecuencias las pagaremos todos y todas. ¿Cuánto creen que durará el ingreso mínimo vital con Ciudadanos en la ecuación? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que durará la prohibición de cortar la luz o el agua a quien no lo puede pagar con Ciudadanos en la ecuación? ¿Cuánto creen que durará la derogación de la reforma laboral? ¿Cuánto? Señorías, Ciudadanos ni es la CDU alemana ni la señora Arrimadas es Merkel. Me sabe mal. Ciudadanos es Vox en la fase 1. Y la señora Arrimadas es Rosa Díaz en la fase 2. Nos duele verles callar. Los que van a tener que dar explicaciones frente a los vampiros de la bandera, frente a aquellos que muestran sus símbolos nacionales como si fueran cabezas cortadas de una tribu contraria, son ustedes, no nosotros. Todas las derechas, da igual la derecha que sea, da igual la derecha que sea, son como un casero, son como el peor casero del mundo, se creen que los países son suyos, y cuando no gobierna o no habita quien no les gusta, lo intentan desahuciar a patadas. Hace 30 años, Jesús Gil insultaba y arreglaba España desde un jacuzzi. Y hacía gracia. No lo tomaban muy en serio. Ahora lo hacen aquí. ¿Según quién lo hace aquí? Desde la tribuna. Y lo que antes era un chascarrillo de bar, ahora es un eslogan que se vota. Lo que antes nos explicaba José Luis Balbín, hoy nos lo explica Fran Rivera. No es casual. Y a eso nos enfrentamos. Quien crea que la deslealtad de la derecha se perseguirá en los libros de historia se equivoca. Aquí solo importa quién gana. Y en un mundo en el que la verdad cada vez importa menos. Y en este mundo, con la mentira, ganan ellos.